Bien, en el último vídeo nos quedamos con la conversión de un número decimal, en particular el 12,75, que ya teníamos expresado de forma normalizada como potencia de 2. Concluimos que esta era la representación que tenía que hacer el ordenador en el formato IEEE 754. Vamos a simplificar para poderlo comparar con el resultado de forma más cómoda. Vamos a pasar este binario a hexadecimal, dividiéndolo en grupos de 4. Vemos que tenemos un 4,1, después tenemos un 4,1100, que es la C, y después todo lo demás serán ceros y, por lo tanto, en el formato de 32 bits, este sería el resultado: 41 4C 0000. Bien, como el ordenador a partir de un byte lo representa en orden inverso, lo que vamos a ver nosotros en el ordenador será 00, 00, 4C, 41. Es decir, esto es lo que nosotros tendríamos que ver en el ordenador como el número 12,75 en decimal. Bien, para poder compararlo, vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado en los vídeos anteriores. Es decir, formar un pequeño programita en código C. Aquí os voy a mostrar el contenido. Sería este. Es exactamente igual al que estuvimos discutiendo en el primer vídeo, pero la única diferencia es que he puesto un tipo float en lugar de un entero para poder introducir números con decimales. Y después, a la hora de mostrarlo en el ordenador, he dicho que lo muestre en formato float y con 9 decimales. Bien, vamos a salvar, vamos a salir y vamos a compilar. Ya sabéis que la compilación se hace de esta forma. Estoy colocando en pantalla. Ahí lo tenéis. Si no da errores, podemos ejecutarlo para ver que efectivamente nos muestra el número 12,75 con un montón de ceros, porque le hemos pedido que lo represente con una precisión de 9 cifras decimales. Bien, pues ahora simplemente utilizamos otro que después realizaremos como ejercicio. Hemos puesto un número negativo, un número más grande, el de 87.000.5, pocas cifras decimales y además para que nos salga exacto y no haya ningún problema. Y también hemos dicho que lo represente con 9 cifras decimales. Bien, vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Vamos a salir, vamos a compilar con este comando. Perdón, aquí no es punto, sino guión, que es una opción, y aquí números 1.c. Vale, vamos a ejecutarlo para comprobar que efectivamente nos da ese número, el 87.000.5 negativo. Y ahora, con el programa que ya conocéis, que es el DX, que nos permite ver diferencias, vamos a ver números 0, perdón, números 0, números 1. Esto ya sabéis que es el número identificativo único de fichero ejecutable, y a mitad de fichero aparece la codificación. Aquí tenéis que efectivamente, como hemos aventurado, el número 0, que contiene el número 12,75, la codificación es 0004C41, como habíamos aventurado. Es decir, que hemos hecho las operaciones correctamente. Ahora vamos a apuntarnos este número. Voy a apuntar un papelito para que no se me olvide, que es el 40EC A9C7, ese que tenéis aquí abajo, este que voy a señalar ahora, y ese en teoría se corresponde con el número menos 87.000.5. Vamos a comprobarlo como ejercicio para que veáis el procedimiento que debemos seguir para comprobar que efectivamente esta es la codificación del IEEE 754 de ese número, del menos 87.000.5.
Bien, vamos a salir de aquí. Nos vamos a la pizarrilla. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a colocar aquí el número menos 87.000. Coma 5. Vamos a diferenciar la coma decimal del punto de los miles. Y ahora vamos a necesitar un poco de trabajo, un trabajo extra. Pero vamos a ver si podemos hacerlo de manera relativamente rápida. Para pasar a 87.000 podríamos hacer divisiones sucesivas entre dos, pero eso sería muy largo, muy pesado. Vamos a hacerlo con los pesos, que es una manera mucho más rápida. Vamos a poner aquí los pesos ya conocidos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Fijaros que esto va avanzando en exponencial. Parece que no vamos a llegar nunca a un número tan grande como 87.000, pero ya veréis que esto va muy rápido. A partir de 512 serían 1024, pero este 1024 lo voy a poner para que quepa aquí de forma simplificada, como un K informático. 2K, y ahora se repite ya 4K, 8K, fijaros que los números se repiten ya aquí. 16K, el siguiente sería el 32K y el siguiente sería el 64K. Y aquí me tengo que parar porque el 87.000 es más pequeño que el 128.000. Y algo que sería el correspondiente al siguiente peso aquí. Vale, es decir, que el primer peso que tendremos que coger será el 64K. 64K son 65.536, que es lo que voy a restar para ver lo que me queda por representar. Aquí tenemos un 4, me llevo una, serían aquí un 4, 6, me llevo una, serían 6, 4, me llevo una. Sería aquí el 6, un 1 y no me llevo ninguna, un 2. Me quedan 21.464 por representar. Es decir, como no necesito coger el 32K, lo dejo aquí. Pero el 16K sí. Pues cogemos el 16K, que son 16.384. Y resto otra vez. 4 menos 4, 0. Aquí sería un 8. Me llevo una. Aquí un 0. Aquí tenemos 5. Y sería el 5.080. El 8K no lo tengo que coger, pero el 4K sí. 4K es 4.096. Pues lo resto y me da 4, me llevo una. Aquí serían 10, 8, me llevo una. Aquí serían 9, me llevo una, 984. Evidentemente, el 4K lo tengo que coger, el 2K no lo cojo, el 1K tampoco lo cojo, el 512 sí que lo tengo que coger. Pues 512, el resto, tenemos 2, no me llevo ninguna, aquí serían 7 y aquí serían 4. El 472, el 512 lo he tenido que coger, el 256 también lo tengo que coger. Pues vamos a ver, 256, quito de aquí y esto sería 6, me llevo una, esto sería un 1 y esto sería el 2. El 216 lo he tenido que coger. Estoy en el 216, voy a quitarle 128, que también lo tengo que coger. Me quedan 8, me llevo una. Esto es 8. Me llevo una y es el 88. El 128 lo he cogido. Bien, vamos a repasar las operaciones, a ver si las tenemos bien. Bueno, vamos a concluir 64. El 128 lo he cogido, el 64 también lo tengo que coger. Aquí hay algo que no casa. 4, me llevo una. 6, me llevo una. 6, 4, me llevo una. 6, 1, 2. 4, 0, 8, 8, 16, me llevo una. 0. 4 y una, 5. 6, 4, me llevo una.
5, 7, 4, 6. Vale. Vamos a concluir. Menos 128, 64 serían 4. Me llevo una. No me llevo ninguna. 2. El 64 lo tengo que coger. El 20, el 32 no lo cogeré. Vamos a coger el 16. Estos son 8. Me llevo una y es un 8. El 16 lo cojo y el 8 también. Y estos no los cojo. Bien, vamos a comprobar que lo tengo bien. Para eso me voy a coger una calculadora. Voy a poner en decimal el 87.000. Me lo voy a pasar a binario. No. A hexadecimal. Y tenemos un 1, tenemos después un 5, después tenemos un 3, después tenemos un NAND y después tenemos un 8. Está bien. Bien, pues parece que el resultado del 87.000 es correcto. Lo hemos comprobado con la calculadora. Y ahora el punto 5, evidentemente, esto es muy sencillo, se multiplica por 2, lo he puesto sencillo a propósito, 2 por 5, 10. Se desprecia la parte entera y a partir de ahí son ceros, es decir, que tendríamos que poner punto 1 y a partir de ahí ceros. Bien, vamos a normalizar este número. Para normalizar este número dijimos que este punto hay que ir moviéndolo hasta conseguir un número que esté entre el 1 y el 2, 1 punto algo. ¿Cuántas veces hay que moverlo? Pues vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Así que este número podríamos escribirlo como 1.01001001. Cero, uno, uno, cero, 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 uno por 2 elevado a 16. Bien, este ya está normalizado. Ahora vamos a representarlo. Representarlo en el modo IEEE 754 de 32 bits. Como es un número negativo, hay que poner un 1 al principio. Este 1 no se representa fuera. Lo primero que se representa es el 16 en formato de exceso de m, 2 elevado a n menos 1 menos 1. O sea, el exceso de m en este caso es 127. Bien, pues cogemos el 16, le sumamos el 127. Eso lo podemos hacer directamente en binario, de forma que vamos a hacerlo aquí abajo. Tenemos el 127, que sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese sería el 127. Y el 16 es 1, 0, 0, 0, 0. Por pesos 1, 2, 4, 8, 16. Bien, y esto consiste en sumar. Pues nada, 1, 1, 1, 1. Eso es fácil. 1 más 1, 2. Me llevo una. 2, me llevo una. 2, me llevo una. Y aquí tenemos el 1. Es decir, que el exponente, que es lo que viene a continuación, sería el 1, 0, 0, 0 y 4 unos. Y a partir de ahí, que tenemos que representar es la mantisa. Tenemos que ir copiando todo lo que hay aquí, aquí. Ir contando para ver los números que nos faltan por introducir. Bien, aquí tenemos el 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 2, 3, 4, 1 seguidos, un 0, 2, 1 seguidos, 3 ceros y un 1. Bien, vamos a contar. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es decir, que aquí, a continuación de esto, deberíamos poner, evidentemente no nos cabe, pero tendríamos que poner 0, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Es decir, 6 ceros
estas. Bien, y ahora para poder representar el número de la forma hexadecimal, que es como nos lo presenta el programa DX, y poderlo comparar, pues vamos a ver a dividirlo en grupos de 4 y vamos a representar esa cifra hexadecimal a qué se corresponde. Bien, tenemos como primera cifra C, 7, esto es la A, 9, esto es E, este se correspondería con la E, esto sería la C, y esto 0, 1 y 2 ceros sería el 4, y 4 ceros siguientes sería el 0. Por lo tanto, el número que tendremos que ver en el ordenador, si intercambiamos los bytes y empezamos a leer desde la derecha, sería 40 EC A9 C7. Acordaros de este número porque lo vamos a ver inmediatamente en con el programa DX. Vamos a comprobar, nos vamos a aquí, volvemos a poner DX. Y si nos vamos a mitad de fichero, fijaros que tenemos los números que hemos comentado, 40 EC A9 C7, que eran los 4 bytes que nos habíamos obtenido a partir de la codificación que hemos hecho nosotros manual. Parece que no nos hemos equivocado y que el resultado es correcto. Bien, pues ya con esto creo que queda definitivamente zanjado el tema de los números. Hemos visto números enteros positivos, hemos visto cómo representa el ordenador números enteros negativos, también utilizando el método de complemento a 2, también hemos visto cómo representan los números fraccionarios y con una cierta precisión. Utilizando otro nuevo método de representar los números negativos, que era el exceso de n. Creo que con esto queda zanjada este asunto. Hasta el próximo vídeo.